Shalom, yo me llamo Soldado Abiel y a mi derecha, Soldado Joaquín. Nosotros somos de Israel, unido en Cristo, Israel United in Christ, y nosotros estamos aquí para hablar acerca de la marihuana, de la droga, de la cocaína, todo lo que ustedes los jóvenes y también los viejos les gustan. Ok, vamos a hablar de todas esas cosas porque algunos de ustedes dicen, no, pero la hierba viene de la tierra, bro, es natural. No. Ok, eso está mal. Ok, so vamos a ir a Génesis capítulo. Oh, antes de irle ahí, vamos a ir a mi escritura favorita, Juan 8:32. San Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros te vamos a decir la verdad. Nosotros no vamos a ser como tu pastor que te va a decir, bueno, hijo mío, Dios te bendiga. No, bueno, Gregor, nosotros no vamos a hablar así. Te vamos a decir como viene de la Biblia, punto y claro. ¿Ok? So ve a Génesis capítulo 1 y versículo 29. Vamos a hablar de la hierba. Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. O sea para comida. Ahora, no crea que porque dice la, you know, la cualquier planta es comida, se puede comer. No crea que nosotros te estamos diciendo que tú puedes coger la marihuana y ponerla en un maldito brownie. Eso no va a pasar. Nosotros no podemos comer esas cosas. ¿Por qué? Porque tú sabes muy bien que la hierba te turba. Tú sabes muy bien que la hierba te turba la mente. Porque ustedes no ven a nadie fumando la hiedra venenosa, o sea, en inglés, poison ivy, porque es una planta, right? ¿Por qué no se está fumando eso? ¿Por qué? Porque la gente sabe que eso es malo, ¿ok? Los hongos, es malo. Hay algunos hongos que te turban la mente también. Tú no te puedes comer eso, ¿ok? Tú tienes que usar la sabiduría para entender qué es lo que tú puedes usar para medicina. Y porque hay ciertas plantas para medicina solamente. La hierba no fue hecho para fumar. ¿Okay? Los hongos no están hechos para comer. ¿Okay? La cocaína no es para fumar, ni comer, ni nada. Porque te turba la mente. Vea Salmo 104 y versículo 14. Pero hay diferentes plantas que están hechas para medicina, ¿ok? Hay clases de servicio que ciertas plantas están soportadas por uso. ¿Sí? Salmos, capítulo 104, versículo 14. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre. El servicio es medicina. La hierba no significa la marihuana. La marihuana no es un servicio para nosotros. No, en ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar que uno de los apóstoles fueron a un monte y se fumaron una hierba. O se fumaron un maldito juca. Eso no está en la Biblia. ¿Ok? Ustedes los jóvenes hoy en día están caminando, andando con juca. ¿Cómo están? No, aquí una juca, ya tú sabes, bien encendida. No. Vea a Eclesiástico. Capítulo 38 y versículo 4. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 4. El Señor crió de la tierra las medicinas y el hombre prudente nos las despreciará con fastidio. Okay. Él hizo que la tierra produzca medicina. ¿Ok? No es, la medicina está hecho para curar algo que tú tengas. Tiene un problema de falta de alimento, falta de energía. Hay diferentes plantas y hay diferentes medicinas hechas para esas cosas.
okay, planta para el hígado, planta para los riñones, para los pulmones, para los ojos, diferentes frutas y vegetales que estamos supuestos que podemos comer, que son buenos y sanos. Pero cuando tú llegas al punto de que tú tienes que tú te fumas algo que no está, que o tú crees que está correcto en tu pensar, créeme que tú estás yendo un paso incorrecto. Léelo otra vez. Romanos capítulo 14, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Okay. En la debilidad, uno come legumbres. Una persona que no está dispuesta a comer carne y cosas así, ellos comen legumbres, o sea, vegetales, plantas, como una ensalada. O incluso, tú no ves a nadie fumándose una ensalada. ¿Cuándo tú has visto una persona fumarse una ensalada? ¿Tú entiendes? Yo, tú tan loco. Yo, I'm telling you, deja la droga. Deja la droga. All right. Ve a Proverbio 15. Actually, no. Ve a Proverbio capítulo 1 y versículo 5. Okay, porque tú crees en tu propia mente. Tú crees, no, pero yo no estoy haciendo nada malo. Yo no estoy robando. Yo no estoy matando. Yo estoy manteniendo los mandamientos. Yo, déjame quieto. Déjame, tú sabes, déjame, dame un pase. No. Eso está en contra de la ley, ¿ok? Lee. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Oirá el sabio y aumentará el saber. Ok, nosotros estamos tratando de ayudarte a aumentar en la sabiduría, ¿ok? Tú tienes que seguirlo. Nosotros no estamos diciendo, escuche, nosotros no estamos dándote o diciéndote de nuestro corazón o de, tú sabes, o de nuestro entender. Entonces, tú sabes, nosotros estamos yendo en la Biblia para enseñarte estas cosas. No es que nosotros, tú sabes, que no estamos tratando a dirigir. No, esto está en la Biblia. ¿Okay? Dios nos dirige y nosotros te digerimos acerca de lo que Dios dice. ¿Y sigue leyendo? Y el entendido adquirirá consejo. ¿Okay? Tú tienes que coger consejo de la Biblia. ¿Okay? Coge consejo de la Biblia, coge consejo de una persona que sepa de la Biblia, pero genuinamente, no un católico o un testigo de Jehová que no saben nada. ¿Tú entiendes? Ahora, si tú quieres entender por qué yo digo esas cosas, vamos a tener otra clase acerca de eso en un tiempo. ¿Ok? Pero por ahora, vamos a hacer lo que Dios dice acerca de la Biblia. ¿Sigue leyendo? Versículo 6. Uh-huh. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Tú tienes que entender para enseñar, para aprender a vivir, aplicar los mandamientos de Dios están aquí. Para vivir tu vida es aquí. ¿Lee? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Okay. That's it. Es el principio de la sabiduría, es el temor a Jehová. Ve a capítulo 3 y versículo 5. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Porque en tu propia prudencia tú vas a creer que la marihuana está bien. En tu propio entendimiento tú vas a creer que la cocaína está bien o la heroína está bien. O tomándote todas las pastillas de tus abuelos o de tus padres está bien. No, tú no puedes inyectarte nada así, no, sin tener el consejo de un médico, sin tener un consejo. Y también los médicos están buscando en Colombia, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en todos nuestros países, están buscando a legalizar la marihuana, que va a destruir nuestra gente. ¿Ok? Va a destruir nuestra gente. Okay, y la gente que no le gusta fumar van a empezar a fumar también. Es para dañar a nosotros. Entiende lo que dice la Biblia. Entienda. Tú no puedes hacer tu propia voluntad. No hay en la Biblia donde dice, no hay una Biblia en este mundo que diga que tú puedes usar ninguna clase de droga. Pero las plantas están hechas para medicina. Okay, para sanar. La marihuana no sana. Por más que tú quieras discutir conmigo y lo que sea, no va a pasar. Tú no puedes usar esa cosa porque te va a turbar la mente, te va a quitar fuera de esta Biblia.
y te va a quitar fuera del reino que te pertenece a ti como israelita. Sigue leyendo. Versículo 6. Mm-hmm. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ok, él te va a enderezar. Si tú sigues esta Biblia, los mandamientos, te va a enderezar tu manera de ser. Sigue. No seas sabio en tu propia opinión. No busque a estar justificado en tu propia manera. Te vas a destruir. ¿Ok? Lee. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Ok? Eso es malo. Apártate de esas cosas. Métete a esto que es bueno y sano para ti. De ahí, ve a Wisdom of Solomon. Ok, la sabiduría de Salomón, versículos 16 y 12. Okay. ¿Para qué fueron hechas estas medicinas? ¿Para qué fueron hechas estas cosas para nuestra salud? La sabiduría de Salomón, capítulo 16 y 12. Que ni hierba ni emplastro los medicino, sino tu palabra, Señor, que sana todas las cosas. So, esto está hablando de la palabra de Dios es lo que sana. Okay, pero para enseñar el plastro, eso es lo que dijo, right? Plastro. Emplastro. El emplastro, o sea, antes nosotros cogíamos plantas, cogíamos hierbas diferentes, y como un pilón, nosotros le hacíamos así, le sacábamos los jugos, los aceites, las aguas de esa planta, y le hacíamos un emplastro. Si tú tenías una herida, esa misma, lo que le sacaba, lo que se salía de ese pilón, le hacíamos así en cualquier cosa, en cualquier herida que tuviéramos, y le poníamos como una venda para que sane. ¿Okay? Eso fue lo que se hacía con la planta. ¿Okay? Y tal vez la marihuana también se usaba, pero era solamente para machacar y ponerlo en una venda para sanar. Hoy en día hay diferentes medicinas. No tiene que utilizar la marihuana para esas cosas. ¿Okay? Usa sabiduría para que no tenga la policía a tu puerta. ¿Okay? No, yo tengo una herida. No, te van a llevar preso. ¿Okay? Usa la sabiduría. Aunque le pongan legal en tu país, no lo use, porque te turba la mente, te pone high, y te turba la mente. Deja eso. Ve a Proverbio, capítulo 16 y versículo 2. Proverbios, capítulo 16, versículo 2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Cada cosa que tú hagas, tú siempre vas a decir, yo no estoy molestando a nadie, man. Yo estoy fumando mi hierba, bro, déjame quieto. No, tú no tienes sabiduría. No hagas lo que tú creas que está bien, porque está mal. Ve a Isaías, capítulo 55, versículo 8. Okay. Quiere usar marihuana, quiere fumar hookah, quiere fumar cigarrillo. Quiere fumar todas estas cosas y te está dañando la mente. No hay nadie, no hay nadie en el mundo que le guste una persona que hable por una máquina. ¿Ok? Porque fumando te destruye. Y después tú vas a tener que andar con una máquina hablando como un robot. ¿Tú entiendes? Tú puedes prevenir eso porque hablando por esa máquina es juicio de Dios. Lee. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios no son tus pensamientos. Tu vida entera, ya Dios lo sabe desde que tú naciste hasta que tú mueras. Y todo lo del medio. ¿Okay? Tus maneras no son las maneras de Dios. Y tú no quieres hacer las maneras de Dios. Porque ya está, todo lo que tú necesitas hacer está en este libro. Pero tú no quieres leer, tú no quieres aplicar.
porque tus amistades no están aplicando, porque tu padre no cree, porque tu abuelo no cree, porque tu amistad y todo el mundo que te rodea no están haciendo eso. No, tú tienes que hacer un ejemplo. ¿Tú no crees que nosotros sufrimos a veces? Nosotros sufrimos en esta sociedad. ¿Tú entiendes? No porque nosotros no estamos aceptados en la sociedad, sino que nuestra sociedad está destruida mentalmente y no hay nada que nosotros podemos hacer, sino hacer estos videos y enseñarles a ustedes. Uh-huh. Algunos de ustedes van a cambiar y van a convertirse. Y eso lo único que nosotros estamos haciendo es eso. Para ganar nuestra sociedad otra vez. Para que tengamos la nación de Israel otra vez. Lee. Ni vuestros caminos, mis caminos. Tus caminos no son los caminos de Dios. ¿Okay? Tú haces lo que tú quieres y lo que tú quieres no está cerca de lo que Dios quiere. Lee. Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Porque ustedes están en vanidad. Todo lo que tú haces es vanidad. Tú tienes que hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? Ve a Romanos 6 y 16. Romanos, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a algún como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Si tú te pones al pecado, tú sirves al diablo. Si tú te pones a los mandamientos, tú sirves a Dios. Escoge un lugar. Ve a Tito 2 y 16. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todos los hombres de Israel. Lee. Enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tú tienes que estar en este mundo, en este siglo, ¿cómo dice? Sobria. Sobrio. Que no tenga tu mente turbado. Lee. Justa. Justa acerca de los mandamientos. Y piadosamente. Y piadosamente, siguiendo los caminos de Dios. So, yo espero que ustedes aprendieron algo hoy acerca de la droga. Paren de usar la droga, no es bueno para nuestra gente. Daña a los niños, daña a los familiares, te quita la vida más temprano. Y con eso te decimos Shalom. Shalom. Shalom Israel. Somos Israel unido en Cristo. Suscribe a Join EUIC para estar conectado con nuestros canales. Queremos estar seguros que la verdad sea comunicado en el mundo. Suscribe a nuestra página Join EUIC para estar conectado a nuestros videos. Asegúrese de suscribir a Join EUIC para recibir las últimas noticias de todos nuestros canales. Shalom.